Para resolver esta ecuación, aplicaremos esta fórmula, ya que por medio del aspa simple no es posible resolverlo. Así que vamos a hallar A, B y C. A es el que le acompaña al x al cuadrado. B es el que le acompaña al x, o sea, el más 2, o sea, 2, siempre con todo y signo. C el que está solito, más 3, o sea, 3. Y listo, ya podemos reemplazar en la fórmula. En la parte de arriba dice menos b, o sea, el menos por este 2 que es menos 2. Dentro de la raíz, b al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado 4, menos, ahora, 4 multiplica a por c, o sea, 4 por 2 por 3. Sería 4 por 2, 8, y 8 por 3, 24. 4 menos 24 directo es menos 20, ¿verdad? Lo ponemos acá de frente. Ahora debajo, 2 por a, o sea, 2 por 2, 4. Siempre que hay un número negativo dentro de una raíz cuadrada, en los números reales no existe solución, pero en los números complejos sí, que es donde vamos a hallar. Así que hacemos que aparezca ahí en la raíz un menos 1, y ahora, menos 1 por cuánto, menos 1 por cuánto te da menos 20, por 20, ¿verdad? Hacemos que aparezca raíz cuadrada de menos 1 porque por fórmula sabemos que es el número complejo y. Ahora vamos a ir reemplazando. A ver, arriba. Esto es y. La raíz cuadrada de 20. Podemos aprovechar que se descompone más. 20 es 4 por 5. Se descompone así. Nos conviene así porque uno de ellos tiene raíz cuadrada exacta, que es el 4. Raíz cuadrada de 4, 2. Raíz cuadrada de 5 no es exacto, así que baja igual. Sería esto. Esta es la raíz cuadrada de 20. Ahora, como esto es y, y multiplica a esto, o sea, a esto, sería esto por y. Listo, ahora debajo viene el número 4. Ya está. Ahora, si acá esto fuese multiplicación, se tendría que simplificar un número de arriba con un número de abajo, pero cuando es suma o resta, se simplifica de los tres términos. Así que el 4, el 2 y el 2, porque tienen mitad, ¿verdad? Acá como es multiplicación, elegimos solamente al 2 de todo esto. Mitad a todos, mitad de 2 es 1, o sea, sería menos 1 más menos. Acá la mitad de 2 es 1, por raíz cuadrada de 5 es raíz cuadrada de 5 con su y. Abajo la mitad de 4 es 2. Ya está. Ahora, de ahí van a salir dos respuestas porque tenemos dos signos. La primera respuesta le llamo x sub 1. Consiste en copiar todo igualito, pero elegimos uno de estos signos que es el más. Sería acá más la raíz cuadrada de 5 por y debajo el número 2. La segunda respuesta, también copiamos todo igualito, pero ahora ya elegimos al otro signo, al menos al medio. Justo así, acá multiplicación por y. Respuesta, en este caso dos respuestas.